Donoso ser como nación y como povo nunca nos puede impedir, y así vemos haciendo siempre, dentro del reconocimiento a soberanía de organización de cada uno de los povos, exercer o internacionalismo y amosar a nuestra solidaridad y apoyo, especialmente en este 2014, para con povo bolivariano de Venezuela, así como para con todos los povos del mundo que loitan por la su liberación nacional y social. ¡Vivo Primero de Mayo! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva Galicia Libre Socialista! Políticas económicas que provocan esta situación en Compostela y que están derivando en esa destrucción de empleo exclusivamente obedecen a los intereses del capital financiero y de la oligarquía económica. Capital financiero y oligarquía que exclusivamente están a mirar por conquistar cada vez más beneficios para ellos, no dudando en tirar por tierra con absolutamente todas las conquistas mantidas por la clase trabajadora hasta este momento. Por lo tanto, faise necesario que el conjunto de la clase trabajadora tomemos nota de esto, entendámoslo como una auténtica lucha de clases y nos remexamos contra ella con nuestras propias armas, teniendo muy claro también que para que esa liberación se produzca en un país asoballado como es Galicia, es preciso contar con soberanía propia para ter y ser donos de nuestros propios recursos.